Hello guys, good evening. Buenas noches. Are you there, guys? Alright, so we are going to wait for everybody to be there, to start. All right, guys, good evening. Buenas noches a todos. Is everybody there? Or is somebody there at least? Welcome back, guys, to another video conference. Bienvenidos a otra videoconferencia. Tonight, guys, something like that is like part of the requirement. Como básicamente ya se acercan los últimos días de este curso, I will suggest you guys, right, to try to keep your cameras on. Les voy a pedir encarecidamente de que podamos tener las cámaras encendidas lo más que podamos, ya que recuerden que es parte del requerimiento que INSAFOR nos solicita. Entonces hay muchos que por algún motivo, no sé, no las han encendido durante casi todo el curso. Y es de suma importancia, guys. Remember, right, that you got to open up, your cameras during most of the session at least. Okay. So I hope we can, like attach and catch the information. Okay. Somebody at least there, guys. ¿Hay alguien por ahí? ¿O am I speaking to myself? Okay, guys, are you there? Guys, for the ones who are there, ¿hay alguien conectado, guys? Good evening. Hi, Gladys. How's everything? ¿Qué tal? Bien, trabajo todavía. Really? Still at work? Todavía trabajando. Oh. No se está Good lloviendo. evening. Good evening. Ah, okay. Yeah, I mean, I might think that is a little bit complicated, right? Ah. Okay, so. All right, guys. What about the other ones? Para los demás. Todavía están de camino a casa. Están ya en casa. Still at work. No sé, guys. Teacher, No se reportan. Ajá. teacher,
Walter, Walter, Hi, Walter. teacher, Yeah, tell me. I'm out of my home. When are you gonna connect, teacher? Ah, Solo llego a okay, la casa y cool. me conecto. Estoy Okay, quedando haciendo perfect. mandadito rápido. Y me Okay, conecto Walter. inmediatamente porque estoy pendiente, pero estoy pendiente, teacher. Saludos. Okay. Thank you for letting me know that. Okay, so I am going to start with the attendance list. Just to start with the content, because it's like kind of late, guys. All right, let me see. Darlene, Jasmine. Okay, so no está acá todavía. David, Rodolfo. Okay, not here. Denis Adonai. Okay, so Denis no está acá todavía. Fátima Daniela. Present. Okay, good. Patricia Gabriela. All right, so Patricia is not here. Herbert Vidal. Okay, so Herbert no está acá todavía. Let me see. Gladys Teresita. Presenta, tipo. Okay, great. José Roberto. All right, so he is not here yet. Juana Hazel. Present, teacher. Okay, thank you. Present, All right, Julia Yanira. Okay, so Julia is not here yet. Kelly Marcela. Okay, so Kelly is not here. Just give me one second, guys. I'm gonna send a text message to all of you. To connect. There you go. Okay, great. So let's continue with the attendance list. Grisia Vanessa. Aguirre, let me see. All right, so she's not there. Manuel José. present, teacher. Okay, good. Marvin Obed. Okay, so Marvin is not here, I guess. No, not yet. Mauricio Giovanni. Mauricio is here, I guess. Okay, aparentemente está como oyente. Okay, let's move. Miguel Ángel Montes. All right, so apparently this is a listener. Okay. Moises Alberto. Okay, he's not here. So Natalie Andrea. Okay, not even Natalie. Norma Maritza. Okay, so apparently, some of you are still in meetings. Ruth Noemi. Okay, Patricia, thank you for letting me know. Ruth. Tamara Lisset. Okay, so Tamara is not here yet. And Walter Antonio, which is Walter, is still doing some businesses. And the last one, William Alexander. Hi, teacher. At the Hi. moment, connecting. Okay, perfect, Walter. That's great.
I don't know my No, phone. another moment connecting. I next moment connecting. Again. No, en otro momento me conecto. In other moment, En I other will moment. connect. No connection, connect. In other moment, I will connect. Interesting. Okay, that's cool, man. Somebody else is helping you. Es una oración en inglés, ya que todo es inglés. Exactly. Atrapado, dicen por ahí. For example, ejemplo, when did you say? Okay, guys. All right. So let's start with What what did we you have say? for tonight, guys. But before starting with that, me gustaría comenzar con un pequeño review de lo que estuvimos viendo Speak la clase pasada, morning. como siempre lo solemos hacer. Pero, guys, please, para los que Only say no my problem is tenemos, right now. all right, para Right los que now. no tenemos la listen up, para los que para los que Good estamos en evening. casa and everything, and you don't have problems with the internet, please try to get connected. Good evening, Norma. Good to see you here again. Okay, so Likewise, Nico. try just to get, like your cameras on, guys, because it's really important, like just to keep up on the practice. All right, I just see Manuel and Norma with the cameras on, so. Los demás. Okay, so who told me that is raining on the place? Hazel, you got issues with the internet? You don't have electricity? Really? You don't have electricity? Is it raining there? ¿Está lloviendo por esa zona? Ah, okay. All right. Está lloviendo muy fuerte aquí. Ah, okay. All right. Espero no voy a tener inconvenientes al momento del desarrollo de la clase. No. Ok, great. Que no es la única que tiene inconvenientes. There are a couple of more that are telling me that you got issues. Ok, good. Pero bueno, vamos entonces a tratar de avanzar un poco con el desarrollo de la clase con los que estamos. Listen up, guys. Les comentaba, ok, al inicio de la clase. Ya estamos básicamente por acabar el módulo, right? Y es, guys, de suma importancia de que no tengan la cámara encendida, apagada todo el tiempo, right? Why? Recuerden que, digamos que es un requisito que lo hablamos desde un principio, que INSAFOR nos pide, ¿ok? El tratar de mantener las cámaras encendidas, ¿ok? Durante casi toda la sesión. Yo sé que a veces es like a little bit complicated, pero sí es necesario, pues por lo menos para los que no tenemos inconvenientes con relación a, digamos, aspectos climáticos o something like that con conexión a internet, it is really necessary and important for you to turn on your cameras. ¿Por qué? Porque posiblemente hayan inconvenientes, ¿ok? Para movernos a un segundo módulo. Okay. Recuerden que todas estas clases son auditadas, okay, por el INSAFORP. No es simplemente que subimos las clases y ya. Estas clases son revisadas y auditadas por el INSAFORP. Entonces, hay muchos que, bueno, no participamos en everything. And I might understand, right, that you got something else to do. Pero tratemos de por lo menos mantener por un. Por lo menos en la asistencia y en partes importantes de la clase, right? Tratar de mantener la cámara encendida. Como les comento, es parte esencial y es parte de los requerimientos que INSAFORP nos pide para demostrar que sí o sí son ustedes los que están ahí, ¿ok? It's just a reminder, guys, ¿ok? Es Okay. simplemente como un reminder que les
¿Qué les hago? Ok. Para así no tener ningún inconveniente más a futuro, ok. Con relación a las inscripciones en all that. Ok. Dicho esto, comencemos con un pequeño review sobre lo que estuvimos discutiendo la clase pasada. So, can somebody tell me, guys, what was the most relevant that we were practicing last class? ¿Qué fue lo más relevante que estuvimos discutiendo en la clase pasada? Let me see how much you remember, guys. Vamos a ver qué tanto recordamos. Ok, Kelly, no problem. The good thing is that you're here. Lo bueno es que ya esté conectado. That's great. Ajá, guys. Hola a todos. Lo que yo recuerdo para mí fue bien importante, Richard, es cada vez que estemos especificando la hora, tenemos que agregar at. Ah, ok, perfect. Very good. Eso era parte esencial. Ok, good. Eso más que todo, ¿verdad? En las zonas de las respuestas. Cuando estamos dando una respuesta con what time. Ok, great. Good. What else do we remember, guys, from yesterday's class? ¿Qué más recordamos de la clase de ayer? Estuvimos viendo lo que es el puesto de uso en WhatsApp. Ah, okay, very good. So we were discussing the uses of, okay, what time, right? Mostly. Good. So estuvimos dando, right, una serie de ejemplos. Ustedes crearon unas preguntas y ustedes mismos las estuvieron respondiendo, right, la pregunta de sus compañeros. Okay, good. Something else that you maybe remember from yesterday's class, guys? ¿Qué más recordamos aparte de eso? Guys, do you remember the structure? ¿Recordamos la estructura cómo era? ¿De cómo crear preguntas con what time? Pensando. Ajá. YH plus and word plus do does Ajá. plus subjects plus main verb plus complement the Okay, structure. excellent. Okay, so basically that's the structure, right? Iniciamos con la WH Okay. word, que en este caso era nada más una la que estuvimos en práctica, right? Que en este caso era what time, right? That was the What's one. time? Exactly. After that, ¿qué tenemos después de eso? Tenemos the auxiliary verb, que en este caso es do o también does, right? For that. Exactly. ¿Cuándo es do? Cuando es primera persona y es plural. Does, cuando se refiere a los singulares o tercera persona, right? After that, what do we got? Ah, tenemos el main verb, right? O sea, el verbo principal. And after that, we have a complement, if you remember, guys. Okay. So that was like the most relevant that we were doing yesterday. Entonces es como, digamos, el aspecto más relevante que estuvimos discutiendo, ¿ok? Like yesterday, right? Ok, so that was like part of it. Now we are going to start, guys, with something completely different. Ahora sí vamos a comenzar con algo un poquito diferente, right? Vamos a dejar de lado el uso de las preguntas and all that, and we are going to focus on something completely different called prepositions of time. Okay, so just give me one second. It is loading this thing. Okay, darling, thank you for letting me know that you're still on the way home. Okay, guys, so in here I have a short presentation for you. Give me one second. No sé qué pasa porque se me está apagando esto. Give me one second.
Okay, great. Now we got it. Just please confirm if you can see my presentation. Solo confírmenme, por favor, si pueden ver mi presentación. Okay, perfect. So basically, this is the video conference number 14, guys. And tonight's topic is how to use prepositions of time. ¿Alguna vez han escuchado sobre este tema anteriormente? Prepositions of time. ¿Alguien que haya escuchado sobre un tema como este anteriormente? ¿O this is the first time? ¿O es primera vez que escuchamos sobre este tema? All right, but primera vez. Mayoría es primera vez para la mayoría. Okay, that's cool. That is perfect. What is a prepositions of time? Una preposición de tiempo, como se le conoce en español, son palabras que nos ayudan a enlazar, okay, palabras con relación a un tiempo definido, all right, en que una actividad puede ser desarrollada. Esta vez vamos a ver tres que son como las más importantes, ¿ok? Y que sí o sí son usadas al momento de hablar, ¿right? So, but before doing that, let's talk a little bit what we have for the rest of the class. So, in the class agenda, we got the review from the previous topic, algo que acabamos de hacer, ¿right? Ustedes me estuvieron más o menos comentando lo que recordábamos de la clase pasada. Estuvimos viendo el uso de what time, right? When asking questions about activities. After that, we are going to have right now the introduction of prepositions of time. And after that, you're going to give me a couple of examples related to that, okay? And we are going to develop a couple of exercises related to that topic. And at the end, we're going to be working in the manual. All right. Esto es como un pequeño review de lo que estuvimos viendo ayer. Simplemente para que las tengamos presente, right? It's just before starting with this. Vamos a darle una pequeña lectura a estas preguntas nada más. For example, Ruth, can you please help me out reading the first question? Ruth? What time does she cook the breakfast? Okay, good. Thank you, Ruth. What time does she cook the breakfast? Uy, la veía al revés, Ruth. What happened? Okay. Okay, what time does she cook the breakfast? Ah, mira, ¿qué horas cocina el desayuno, right? Manuel, help me out reading this answer, Manuel. She cooks, she cooks the breakfast. At 7 a.m. Okay, there you go. That's a short answer, right? Related to that question. Let's remember, this is just part of the topic that we were discussing yesterday, right? So just keep that in mind, guys. Now we got this one. Norma, please help me out reading. Okay. What time does Roberto play the guitar? Okay, thank you. Kelly, help me read in the answer, please. He plays the guitar at 5 o'clock. Okay, thank you. He plays the guitar at 5 o'clock. So, si pueden observar acá, ya estas son preguntas en tercera persona, right? How do we identify those ones? Porque acá, si pueden observar, el verbo cambia, right, en la respuesta. Ya el verbo se modifica acá. ¿Qué es la modificación que obtiene el verbo? If you take a look in there,
Lo que sucede es que el verbo se le coloca S, ¿ok? Bueno, dependiendo del tipo de verbo, ¿right? Puede ser S, ES o IES, ¿right? Good. That's just for us to take into account. Yes. Y ahí, por ejemplo, en esas preguntas se podría contestar así como las que contestamos ayer. ¿Cómo así? Solamente con it is at 8. Ah, vaya, mire. Cuando se refiere a una estructura o algo, por así decirlo, que no tiene vida, podemos iniciar con it. Pero acá como estamos, digamos, hablando específicamente o preguntando sobre una persona, aquí sí es necesario, colocar el pronombre o el nombre de la persona. Right? Aquí entonces es necesario ya sea he o she. Vaya, ¿en qué situaciones puedo usar it como modo de respuesta? Vaya, cuando estamos preguntando la hora sobre una actividad y no sobre una persona que haga esa actividad. Por ejemplo, va, mire, le voy a poner este ejemplo para que me entienda mejor. Give me one second. For example, si usted dice, what time does the mass start? What time does the mass start? Si puede observar acá, el sujeto es este. The mass. ¿Saben qué significa the mass, guys? Okay, the mass significa la misa. ¿A qué horas inicia la misa? The mass. La misa en una iglesia. ¿Ok? Ahora bien, ahí ya no estamos hablando sobre, no estamos preguntando sobre una persona, ¿right? Sobre la hora en que va a iniciar una persona una actividad. Entonces acá, sí, yo ya puedo utilizar it en la respuesta. ¿Cómo así? Check this out. It starts at, y pongámosle, what, 9 a.m. Right? Entonces acá yo ya puedo utilizar it. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a una misa. ¿Ok? Algo que no estamos hablando de una persona. Entonces ahí ya no podría ir ni he ni she. Sino que o the mass starts at 9 a.m. o it starts at 9 a.m. Entonces, en estas situaciones así, es cuando podemos utilizar it. No sé si estamos claros o le puedo dar otro ejemplo. Ruth, creo que era que me preguntó. Ruth. ¿Qué se me hizo? Ah, she got disconnected. I think she got issues with the internet. Bueno, no sé, guys, if you have any other question. No sé si tenemos alguna otra incógnita, interrogante con relación a cómo responder o cómo generar este tipo de preguntas. No? Okay, perfect. If you don't have questions, let's continue. I am going to erase this part in order to continue, okay? So, okay, so let's take a look at this, the next question. So, Tamara, help me out reading, please. What time does the party start? Okay, what time does the party start? Ruth. Ayuda, Ruth. Ah, ya volvió. Ayuda, Ruth. Creo que está teniendo issues con el internet. Okay. All right.
Pero acá, no sé si me puede escuchar bien, Ruth, pero acá es otro ejemplo de cómo responder a, con it. A esta pregunta, mire, bien fácilmente la podemos responder con it. Dice, What time does the party start? ¿A qué horas inicia la fiesta? ¿Ok? Entonces acá, si pueden observar, iniciamos con it, la respuesta. ¿Por qué? Porque ya no es tan necesario colocar the party starts at y luego dar la hora, ¿right? Sino que ya el pronombre it sustituye la palabra the party. ¿Right? ¿Suena Teacher, o que? sea que pueden ser de las dos maneras. Sí, pueden ser de las dos maneras. Lo que pasa es que con it lo que hace es, digamos, acortarle un poco la respuesta. Entonces, usted puede poner también, si usted quiere hacerlo de modo de no reemplazar el nombre propio por el pronombre, usted puede decir, The party starts at 8 p.m. Y ahí tiene. Entonces, puede contestar de ambas formas. ¿Ok? And there is no problem. Entonces, aunque lo más común es como responder con un pronombre, ¿right? Es lo que comúnmente se acostumbra. ¿Cómo así? Si yo le pregunto a Norma, hey Norma, what time does Tamara finish working? ¿A qué horas termina de trabajar Tamara? ¿Ok? Por lo general, la respuesta sería, ah, she finishes working at 5 p.m., for example. Ya no habría necesidad de volver a decir, ah, Tamara finishes working at 5 p.m., sino que sustituimos el nombre Tamara por she. Ese sería el pronombre, right? Es lo que comúnmente se hace. Más que todo en inglés conversacional, right? En speaking English, spoken English, it happens like that. Sucede de ese modo, ¿ok? Siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando sepamos de quién estamos hablando. Ahora bien, ¿por qué lo digo? En la pregunta ustedes tienen que ser bien específicos sobre quién o qué están preguntando. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a Kelly, hey Kelly, what time does he go home? Escuchen esa pregunta. What time does he go home? Y Helen, I mean, Kelly va a estar así como, ¿quién? Y yo simplemente le estoy diciendo, ah, pero ¿él quién, Kelly? No sabe, ¿verdad? Entonces, usted solo sabe que es un hombre, pero en realidad le puedo estar preguntando sobre Manuel, sobre Walter, sobre Mauricio. Entonces, usted realmente no va a saber de quién. Usted solo sabe que es un hombre. Es como que yo le dijese en español, ¿right? ¿A qué horas él sale de trabajar? Pues sí, pero ¿él quién? Entonces, a menos que usted sepa de quién está hablando la persona que le está preguntando, you know, ambos, tanto el que pregunta como el que responde, sepan de quién están hablando, podemos usar un pronombre en la pregunta. Pero de lo contrario, por lo general es un nombre propio el que se usa. Y en la respuesta se usa el pronombre. ¿Por qué? Porque ya sabemos de quién estamos hablando. Diferente si yo le digo a Kelly, what time does Walter go home? Ah, entonces ya Kelly sabe de quién le estoy preguntando. Entonces ahí en su respuesta puede comenzar con he, right? Ah, he goes home at 7 p.m., for example. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que tener un poco de cuidado al momento de hacer preguntas así, ¿ok? There you go. So, now, let's continue. Once I'm gonna need to eliminate this part. Okay, now, let's start with the main topic that we got for tonight, guys. Prepositions of time. In Spanish, this one is like preposiciones de tiempo. Esa es la traducción que tenemos al español de esto, de este tema, okay? Good. Y como les dije anteriormente, we got three main prepositions that we generally use, okay, when talking about time.
Let's take a look at the first one. Vamos a ver la primera. Y la primera es la preposición on. Yo sé que muchos de ustedes ya han visto esta palabrita, right? In English. ¿Qué creen que significa on? What is on, guys? Tal vez como prepositions of time no lo han visto, pero sí lo han visto en contexto, en oraciones, preguntas, right? En sobre. Ok, puede ser en, aunque también, ok, la traducción más común es sobre, ok, sobre. Sobre, ajá, uh-huh. Sobre algo. Exactly, exactly. Solo que aquí habrá que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, como les digo, hay prepositions of time, preposición de tiempo, pero también existe otro término que se le conoce como prepositions of place, preposición del lugar. Cuando actúa como preposición del lugar, es sobre la mesa, ¿ok? Ahí estamos hablando de algo en lugar. Ahora bien, cuando se refiere a algo de tiempo, es más que todo en. Es la traducción, en. Okay. Ya vamos a ver en qué situaciones podemos utilizar esta preposición. All right. Y esta es la primera categoría de usos que tenemos sobre on. All right. So, listen up, guys. We can use on with days of the week. Podemos utilizar, o más bien, utilizamos on para mencionar los días de la semana. ¿Ok? En español tenemos como el lunes, el martes, el miércoles, jueves y viernes, ¿right? Entonces, en inglés no es the Monday, the Tuesday, the Wednesday. No, in this case es on Monday, on Tuesday, on Wednesday, right? So it goes like that, right? Entonces, como un ejemplo a ello, podría decir, ah, nos vemos el lunes. ¿Cómo diríamos entonces? A esa expresión, nos vemos el lunes, ¿cómo sería? O si yo les digo, los veo el lunes, ¿cómo sería? I see you on Monday. I see you on Monday. Exactly. You on Monday. Exactly. Very good. Ahí ya no sería the Monday. Ahí no sería in Monday. Ok. Sino on Monday. Right? Just keep on that. Good. ¿En qué otras situaciones podemos utilizar on? All right. Cuando mencionamos la expresión on my birthday, es como un like special day, right? Ah, en mi cumpleaños, right? On my birthday, on Christmas day. Entonces, cuando mencionamos like specific dates like that, cuando mencionamos un día específico de celebración así, utilizamos on también, right? There you go. Ahora bien, eso con relación a los días. Okay? Now, we got a couple of examples. Okay, so check this out. Crisia, help me out reading this example. I work on Mondays. Okay, there you go. I work on Mondays. Thank you. Literalmente estamos diciendo ahí, trabajo los lunes. Listen up. Trabajo los lunes. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir ahí. Right? Just keep that in mind. Entonces no necesitamos información adicional o extra words para decir los lunes ahí. Con solamente colocar Monday en plural, right? Y anteponer on. And we got it like that. Good. So, now, let's take a look at the second example that we have over there. Let me see who can help me out. Hazel,
Are you listening to me? She sent reports on Friday. 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 Okay, thank you. Okay, so she sends reports on Friday. So you see, you got on in there, right? Mentioning this way of got it. All right, so let's continue. Okay, so take a look at this one. Gladys, could you please help me out reading this one? I did all my bigger birthday. Okay, thank you. All right, it says, I dance on my birthday. Okay, ¿qué estoy diciendo ahí? What am I saying in that example sentence, guys? I work on my birthday. Bailo en mi cumpleaños. Okay. En mi cumpleaños. There you go. I dance on my birthday. Ah, bailo en mi cumpleaños. There you go. Entonces ahí estamos, ¿qué? Mencionando una fecha específica, right? Good. Now, let's take a look at the other one over here. So, let me see. Ruth, can you please help me reading this one? All right, just give me 1 second, guys. Okay, sorry guys, I had an issue with my baby here. All right, so I think Ruth got some issues with the internet, so let me see who else can help me out on this. Okay, Norma, help me out reading this sentence, please. I eat turkey on Christmas Day. Okay, thank you. I eat turkey on Christmas Day. So in this case, ya estamos mencionando que un día específico, right? El día de Navidad. So, cuando nos referimos a días específicos, así como días festivos, right? So we can use that. ¿Y turkey, qué significa, teacher? Turkey means pavo. Significa pavo. Ah, pavo. Yes, that's turkey. Okay, so let's continue. Give me 1 second. All right, so remember, guys, when we talk, all right, or when we mention a specific date like this, so you can use on. Entonces, cuando mencionamos días específicos así, usamos, remember, usamos on, okay? Good. Now, let's keep going on this. Bien, avancemos entonces. All right. So, check this one out. Give me 1 second. Okay, siguiendo con los usos de on, okay? Listen up on this. So, we can use on para mencionar, listen, days plus morning, afternoon, evening, or night. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos mencionar partes de un día específico. ¿Ok? A eso se refiere cuando tenemos days plus morning, days plus afternoon, days plus evening, o days plus night. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos mencionar una actividad desarrollada en parte de un día específico. Podemos decir on Tuesday morning. All right, Manuel, ¿qué quiere decir eso? On Tuesday morning. On Tuesday. What do you think is that? Okay, ¿qué significa Tuesday?
Martes en la mañana. Okay, martes en la mañana o martes por la mañana. There you go. So, entonces ahí ya estamos mencionando parte de un día específico. Okay? All right. Entonces, un ejemplo de ello que podemos mencionar podría ser, let me see, check this out, this one. All right, so we can have this one. Let me see. Julia, can you please help me reading this example? I had a meeting on Tuesday morning. Okay, thank you, Julia. All right, I have a meeting on Tuesday morning. Ah, tengo una reunión el martes por la mañana, right? So, I got it like that, right? Good. Otro ejemplo que podemos tener con relación a los días puede ser este. Si no tenemos inconvenientes, podemos decir, we finish the module one on Thursday night, right? Podemos inclusive decir esto. ¿Cuándo será esto? Next week. All right. We finish the module one on Thursday night. Ah, ¿y cuándo va a pasar? Next week, la próxima semana, right? If we don't have any kind of issue. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos mencionando qué sucederá o qué va a suceder, right? ¿O qué sucede en este caso? El jueves por la noche. So you see, entonces hemos mencionado un día, ok, específico y parte de ese día. Ok, so, o sea que el viernes podemos celebrar que no vamos a terminar. ¿Cómo? O sea que el viernes podemos celebrar que ya vamos a terminar. Exactly. No, el jueves vamos a celebrar, Tamara, el jueves, porque ya el viernes no clases, pero de la otra semana. Por eso el viernes vamos a celebrar porque ya no tenemos clases a las 8. Exactly, exactly. All right. So, last way that we don't have any kind of issue, right? Esperemos si no tengamos ningún inconveniente. Yeah, porque a veces suceden, you know, like inconvenience, right? Let me tell you something. Like, that was like 4 months ago, hace como 4 meses más o menos. I was really happy, right? Yeah, porque ya faltaba un día para terminar el módulo, right? That I was teaching. And I was like, ah, oh, man, I'm happy. Tomorrow we finish the module. And in that way, I mean, we're going to finish soon. And we're going to start the next module super soon. And guess what? El día que iba a terminar, I mean, the day in which I finished, it rained so hard that the electricity died and there was no internet, not even Wi-Fi and not even in my cell phone. So we couldn't have the class. So we had to postpone the class for the following day. So, entonces, nada, está escrito hasta el último día. Yeah. Así que. But yeah, I mean, we gotta celebrate on next Friday. Okay, good. So let's continue. Okay, so this is like another use, guys. Acá ya tenemos otro uso de la preposición on. ¿En qué situaciones usamos on también? For dates, para fechas específicas. Listen. Usamos on cuando mencionamos fechas específicas dentro de un mes. ¿Ok? ¿Cómo así? For example, on the 20th of June. ¿Right? Por ejemplo, si yo le pregunto a... Let me see. Ruth, when is your birthday? When is your birthday? First. Of April. The first of April? Okay.
So, vamos a poner que usted me dijo, my birthday is on April, oops, let's put it April the 1st. Okay? Let's put it this way. Si podemos observar acá, tenemos on. ¿Por qué tenemos on? Se usa on cuando mencionamos una fecha específica dentro de un mes. ¿Ok? Keep that in mind. Mantengan esto presente. Usamos on cuando mencionamos una fecha específica dentro de un mes. ¿Y por qué les digo que lo mantengamos presente? Porque ya van a ver más adelante el uso de otra preposición que se refiere también cuando mencionamos meses. Solo que ahí ya no mencionamos fechas. Okay, entonces, para que no nos vayamos a confundir. So, let's continue on this. Vamos a poner esta acá. And let's continue. All right, so you see, we got an example over here. Y acá tenemos otro ejemplo. So, let me see. Fátima. Can you please help me read in this example? Mes, no sé cómo. Oh, okay. It says the meeting is on May 30. This meeting is, is on May. Es que la última parte no la escuchamos okay. bien. Okay, on May. On May. Ferry. All right. Okay. So that's on May Ferry. Okay, so I guess you got a little bit. May 30. Okay, ahora sí la escuché bien. On May 30. Okay, very good. Thank you, Fatima. That's the way. Good, so the meeting is on May 30. Ah, la reunión es el 30 de mayo. So you see, entonces tenemos una fecha específica dentro de un mes. So, on that case, we use on, remember. Okay, great. Before moving on in here, guys, do you have any question related to this? ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? Teacher, ¿se puede decir I go on Tuesday morning? Yes, I go on Tuesday morning. Ahí estamos aplicando lo que anteriormente dijimos. Un día específico, o mencionar parte de un día específico, right? On Tuesday morning, right? On Saturday afternoon, on Friday night, okay? Siempre y cuando mencionemos on, luego el día, el nombre del día, y parte de ese día, si es morning, afternoon, or night, right? It is still correct. Y en la segunda, en el segundo ejemplo, va separado el, por ejemplo, en el tercer ejemplo, el on está junto al mes, y en el segundo el on está lejos del mes. Ah, ¿usted se refiere a que primero está la fecha y después el mes? Y en el otro es al revés. Por lo general, en inglés, primero se menciona el mes y después la fecha. Casi siempre lo va a ver así. Es raro que sucedan estos casos, así como el ejemplo que yo tengo acá. ¿Right? Sí, se puede. Pero por lo general, en inglés, primero se menciona el mes y después la fecha. All right. Eso casi siempre es así. ¿Ok? Casi siempre suele ser así.
mes y luego la fecha. Okay. All right. There you go. Any other question related to this, guys? ¿Alguna otra pequeña duda que podamos tener con relación a on? Entonces, solo lo usaríamos en los días y en las fechas. Correctly. Fechas específicas. Cuando me quiero referir como una programación, cuando tengo programado algo, en alguna fecha. Exactly, exactly. ¿En qué más podría poner? Y para partes de un día específico. Como por ejemplo, on Tuesday morning, on Wednesday night, on Sunday afternoon, okay? It goes like that. All right, so en esas situaciones ahí, en esos casos es que usamos on, okay? Sí. Perfect. Now, let's move on the next one. Ahora movámonos a la siguiente. Esto es tomado de el manual, right? And this is taken from the manual that you got there. Si pueden observar acá, es básicamente un pequeño ejemplo de lo que les he estado diciendo. Aquí se está aplicando el uso. Por ejemplo, les digo on Saturday. Ahí estamos aplicando el uso que on se utiliza para los días de la semana. On January 23rd. Ah, aquí estamos aplicando lo que les mencionaba, una fecha específica dentro de un mes. On Monday, February the 5th. Igual ahí, right? O on Wednesday morning. Lo que les mencionaba, parte de un día específico, right? This is like taken from the manual, okay? Aquí está tomado de el manual, so just keep that in mind, okay? Teacher, good. Solo una pregunta que estoy viendo. Yes. 23 on January, el 23 tiene RD, y en los anteriores que hemos visto es TH. Exactly. ¿Y estas dos iniciales qué son? ¿A qué básicamente representa? Básicamente los números, bueno, más que todas las fechas. Fecha calendario. Las fechas calendario en el inglés son diferentes al español. Nosotros decimos, ah, te veré el 20 de agosto. ¿Ok? Aquí ya las fechas en inglés ya no es el 20 de agosto. ¿Ok? Sino que aquí va de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, en esa modalidad de números es en que va. Ordinales. Exactly. Entonces, vaya, les voy a explicar esa parte. Give me one second. Vamos a tener esta parte acá en blanco. Just for you to understand that part. Para que entendamos esa parte. Va. En inglés tenemos first, equivalente a primero, second, segundo, third, tercero, y luego inicia fourth, fifth, sixth, y así sucesivamente, hasta llegar a 20, que 20 sería... Ok, ahora bien. ¿Qué sucede acá? Check this out. Para cuando ponemos nosotros los números, all right, cuando ya incluimos los números, lo que hacemos es que acá lo hacemos de este modo. Ponemos el número 1, ok, el número 1, y solo tomamos las últimas dos letras de la palabra. ST, the first, ok. Y ahí tenemos primero, ¿ok? Luego, para escribir segundo, all right. ¿Cómo será entonces para escribir segundo? Ponemos el número 2 y ponemos ND. Ahora, tercero, ponemos el 3, RD. Y ya para los demás,
Ya, por ejemplo, si ponemos 4, ya sería TH, lo que comúnmente ustedes ven, la TH, right? Fourth. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando llegamos a 21, por ejemplo, ahí cambia otra vez. 21st, 22nd, 23rd. Cuando llegamos a 31, otra vez. 31st, 32nd, 33rd. Y así sucesivamente. Right? Hi, Natalie. Okay, Welcome teacher. back. Okay, Thank you. great. Good. Y entonces, de ahí es donde salen esas letras en esos números, ¿ok? There you go. Great, guys. Okay, all right. I understand, Natalie and Moises. Welcome to the class. All right, so I am going to erase this, guys, and let's continue. Ok, ahora bien, vamos a pasar a los usos de in. Ok, ya we put aside the uses of on, and now let's jump into in. ¿En qué situaciones utilizamos in? All right, the first one. When we mention years, ese es el primer uso. Cuando mencionamos los años. Ok, años. For example, in 1992, right? En 1992, in 2006. So you see, cuando mencionamos años en específico, ahí utilizamos in, right? When we refer to years. For example, podemos decir, the pandemic started in 2020 or 2020. So you see, I am using in over here, right? And before in, all right? I mean, after in, I got the year, okay? Good. Another one, otro ejemplo que podría dar con in es como in my example, in my case. I was born in 1992. Okay. I was born in 1992. Es como, nací en 1992. So you see, it's just for you guys to have an idea, okay? Entonces es para que tengan una idea que toda actividad que mencionemos e incluyamos años o un año en específico, we have to include in, okay? In. Okay, perfect. Now, let's move. Okay, ahora bien, pasamos a la otra, al otro uso de in. ¿En qué lo podemos usar? With months. Usamos in para referirnos a los meses del año. Pero be careful, be careful. Acá es cuando mencionamos los meses de modo general. ¿A qué me refiero con eso? Sin llevar una fecha específica dentro de ese mes. ¿Ok? Without mentioning any specific date inside the month. For example, in December, in June, okay? So, como ejemplo, podemos decir, we started the module in July. You see? We started the module in July. Comenzamos el módulo en julio. So you see, in July. Entonces acá yo no estoy mencionando ninguna fecha específica dentro de ese mes. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo menciono una fecha específica dentro del mes? ¿Alguien me podría decir? ¿Qué pasaría si yo menciono fecha específica dentro de ese mes?
For example, si yo le pongo acá... Tendríamos que utilizar on. Exactly. Entonces, yo decido poner acá the 24th, in July 24th. Entonces, a mí me obliga a eliminar in y colocar on. All right? Just keep that in mind. Entonces, pero acá, como no vamos a mencionar una fecha, sino nada más el mes, we got in. It goes like this. All right. Are we guys understanding? ¿Vamos comprendiendo? Oh. Okay, good. All right, perfect. So if you don't have questions, let's move. Y si mencionamos, digamos, las dos, la fecha y el mes, tendríamos que agregar el in en la fecha y, perdón, el on en la fecha y el in en el año. ¿Cómo así? Es decir, digamos, usted dice, mi cumpleaños es el 15 de enero del 2000, o no, nací el 15 de enero de 1992. Ah, no, pero en that case, bueno, va a depender de cómo lo vea. Porque yo puedo decir, I was born, in my case, I was born on June 18, 1992. Pero si ya queremos también incluir el in, lo podemos hacer antes de la fecha. ¿Cómo así? I was born on June 18th in 1992. Lo podemos mencionar así. Entonces ahí iría on, haciendo referencia a la fecha específica dentro del mes, y in haría referencia al año. Creo que eso es lo que se refería, ¿correcto? Correcto. Yeah, so you can include that one. Thank you. Okay, great. Now, another way, decades. Decades, that's the name of, I mean, that's the pronunciation of this word, decades. ¿Qué es un decade? Décadas, right? For example, in the 60s, I mean, en los 60s. In the night, I mean, in the 1790s. So you see? Entonces, cuando vean así un conjunto de números y al final tiene una S, ese conjunto de números, esa S hace referencia a una década. ¿Ok? It makes reference to a decade. Remember that, ¿ok? All right, so we got it that way. So, in what other situations can I use in with centuries? What is a century? When it comes to centuries, ¿de qué creen que estoy hablando cuando digo century? Siglo. Siglos, okay, very good. It's basically when it comes to siglos, okay? That's a century. All right, and we say in the 19th century. I mean, en el siglo 19, right? Okay, so another one. All right, so you can also use in with seasons. With the seasons of the year. All right, in other words, con las estaciones del año, right? Acá en El Salvador solo tenemos dos, right? Winter and summer, and that's it. But in other countries, they celebrate the spring, autumn, right? And also winter and summer. All right, so decimos in winter, in summer, okay? Aquí no usamos on, sino in. Okay, great. And now, all right. So, y tenemos acá la otra uso. Parts of a general day we can use in. Ahora bien, se preguntarán, ¿y por qué acá el teacher tiene in the morning, in the afternoon, in the evening? Si anteriormente teníamos on. Si recuerdan, en la anterior con on,
mencionábamos un día específico y parte de ese día, ¿correcto? Como por ejemplo, on Friday morning, on Saturday night, ¿ok? You remember? Acá ya no mencionamos el día. Aquí solo mencionamos la parte de un día. Entonces, al ser de modo general, entonces ahí es donde usamos in, ya no usamos on. ¿Ok? Are you guys understanding what I'm trying to say? ¿Estamos entendiendo? Podría volver a repetir esa parte que creo que no logré. Ok. For example. Entenderlo. Ok, good. Simple como esto. Mire, si mencionamos un día específico, cualquier día de la semana, y mencionamos una parte de ese día en específico, usamos on. ¿Ok? ¿Cómo así? On Saturday afternoon. On Saturday afternoon. Estamos usando una parte de ese día. Estamos mencionando una parte de ese día, ¿right? El sábado en la tarde. ¿Ok? Usamos on. Cuando ya no menciona el día y solo menciona parte de un día en general, ya usamos in. ¿Cómo así? Por ejemplo, ustedes pueden decir, I finish working in the afternoon. Ah, termino de trabajar por la tarde. Entonces ahí ya no estamos mencionando el día, ¿ok? Sino que una parte del día, ¿ok? Pero no sabemos qué día es, right? It can be every day, right? Entonces ahí utilizamos in y no on, ¿ok? Good. Ahora sí, vamos. Ahora sí ya vamos comprendiendo las diferencias. Ok. So, a lot of people just like, yeah, yeah. Ya vamos a ver si es cierto. Ok, great, guys. So, let's remember that. Miren, en esta parte solo tenemos donde dice parts of a day in general. Solo pueden decir, listen, solo pueden decir in the morning, in the afternoon, in the evening. Nunca digan in the night, porque no es correcto. Podemos decir in the morning, in the afternoon, in the evening. Pero no podemos decir in the night, because it's not correct. Para esa parte del día, o de la noche, en este caso, de un día en específico, ya usamos otra preposición que ya vamos a ver más adelante. Pero no se usa in, ¿ok? Keep that on mind. Entonces recordemos. All right. Now, let's move. Okay. So, let's take a look at these examples that we got over here, okay? Let me see. Manuel, help me reading this example, please. Manuel, are you there? Hi, teacher. Hi, can you please help me out reading this example? ¿Podría ayudarme a leer esta oración? He graduated. Yeah, he graduated. He graduated in 2019 o 2019. 2019. Yeah, podemos leerlo de ese modo, 2019. 2019. 2020. Yeah. Okay, thank you, Manuel. All right, he graduated in 2019 or he graduated in 2019. Es como, ah, él se graduó en 2019, right? Entonces ahí estamos mencionando un año en específico, right?
Good. So let's take a look at the second example. Natalie, help me read it, please. Sure. Your birthday is in August. Okay, there you go. Your birthday is in August, right? So in that case, we are mentioning the month in a general way, right? Good. So in here, we got another example. So Mauricio, help me out reading, please. Life was difficult in the 80s. All right. Entonces ahí, ¿qué estamos mencionando? ¿Qué significa? ¿A qué me refiero con cuando digo the 80s? In the 80s. En los 80. En los 80, right? Good. Entonces ahí estamos mencionando una década, right? That's a decade. All right, guys. Okay, good. So let's continue. All right, so we got another in here. So Crisia, help me read. I go to work in the morning. Okay, very good. I go to work in the morning. Sí, entonces acá ya estamos mencionando partes de un día, pero de modo general, right? Entonces acá, si pueden observar, no tenemos un día en específico, sino solamente parte de un día. Okay, good. So that's the reason why we got in. Let me see. Do we have another example? Yeah, we got the last example. All right. So let me see. Tamara, help me already. It rains a lot in. ¿Cómo se pronuncia? Dice esa estación. Okay, in winter. 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 It rains a lot in winter. Okay, there you go. Thank you. It rains a lot in winter, right? So, llueve bastante en el invierno. Okay? So that's basically what we try to say in there, guys. Okay? Good. So, guys, do you have everything clear related to this? Ahora bien, ¿tenemos todo claro con relación a los usos de in? Do you guys have any question? ¿Tenemos alguna pregunta? Debo suponer que se ha agarrado así como de cabello, ¿verdad, Tamara? Es porque está cansada y no porque no le entiendo. Hi, teacher. Hi, here. Hi, Walter. Israel the man. Aleluya. Israel the man. Over me. Okay, that's great. That's great, Walter. Good to see you here. Escuchamos al inicio de la clase que le estaban dando unos consejitos ahí de cómo responder. ¿O cómo decir más? My daughter, 44 minutes. me ayuda, pero yo no le agarro. Okay. All right. So, let's continue, guys. All right. I guess everything is in clear with this. And this is like what you have in there in the manuals, okay? Eso es parte de lo que tienen ahí en el manual. Okay, lo puse acá para que pues tengamos una general vision about what we're just discussing, okay? Ahí tenemos como in May, hace referencia a que usamos in con un mes en general, right? ¿A qué me refiero un mes en general? Que no tenemos ninguna fecha dentro de ese mes. In 2018, y usamos in
para referirnos a un año, right? In the summer, usamos in para referirnos a una estación, okay, del año, right? O in the morning, usamos in para referirnos a una parte de un día de modo general. So that's what it is, all right? In the morning. That's what you got there. Good. So, we got aside the uses of in, and now let's take a look a little bit about the last preposition, at. Y esta sería la tercera preposición en la cual estaríamos hablando. At. Right? That's the one. At. Okay. In what situations can I use or can we use at? Bueno, usamos at, guys, para mencionar la hora, okay, o las horas en las que nosotros hacemos una actividad. Okay? For example, at 8 p.m., at midnight, at 6:30. So you see? Entonces, esta comúnmente, pues, digamos, es usada, right? Igual, ya lo estuvimos practicando ayer con questions with what time. La estuvimos inclusive, all right, practicando ayer, right? Dándole respuesta a esas preguntas con what time. So, digamos que es el primer uso más general que tenemos de at. Para mencionar las horas, right? Holiday periods. Periodos festivos. So we can use at. Okay, como preposición de tiempo. With holiday periods. ¿Cuáles son los holiday periods más comunes acá? Por ejemplo, tenemos at Christmas, en Navidad. At Eastern. ¿Qué significa at Eastern, guys? Es un periodo bien común acá. What is Easter? Pascuas. Pascuas, exactly. There you go. Thank you, Moisés. Good. You're welcome. Before Easter, Moisés, by the way. Before Easter, ¿qué celebramos? ¿Qué period? ¿Qué holiday period celebramos? The Holy Week. Exactly. Thank you. Sorry, I was bad. No me diga que tampoco adivinando lo hizo. I'm not a religious guy, so I mean, come on. Okay. So I just only know that. I mean, we have occasional those dates. So those on that period of time. Okay. And you're like, I mean, I know it's holiday because I don't have vacation. I mean, I don't have classes and I have nothing to do on that day, on that week, basically. Yeah. Oh, that's cool. Okay, good. Yeah. So we can say at, you know, like, all right, that day or that week, basically, right? At Holy Week. Entonces, remember, guys, when we mention holiday periods or periodos festivos, usamos at, okay, just to referring to them. Good. So we got another one. Entonces, recuerdan hace un par de slides que les dije que podíamos decir in the morning, in the afternoon, in the evening, pero no podíamos decir in the night. ¿Por qué? Porque acá es donde se usa la palabra night y decimos at night. Okay, ya no decimos in the night, decimos at night. Okay, entonces nunca vayan a decir, I mean, I have classes in the night, because it's not correct. The correct form is, I have class at night. Okay, good. And also, when we mention an specific weekend, like at the weekend, right? So we can even use like that. So in those situations, we can use at, guys. Okay? Good.
Also, you can use at when you talk about meals. Ok, cuando hablamos de las comidas, básicamente de los tiempos de comidas, por así decirlo, right? Por ejemplo, podemos decir at lunchtime, at dinner time, at breakfast time, right? So you can even include, right, at with meals, right? And basically that's part of what we got for at. Entonces, es como lo más común en lo que podemos utilizar at como preposición de tiempo. Okay, guys, do you have any question related to this? ¿Tenemos alguna pregunta? Ya, de modo general, right? Aplicando las tres preposiciones que hemos visto. Do you have any question? Something that you probably are confused with? Ah, your silence makes me think that everything is super nice and it was super understood. And I love that. I really love that. Okay, great. If you guys don't have any question, terminen de copiar esa parte que luego nos vamos para el manual. Por cierto, ¿cómo vamos con las tareas? O sea, Walter. Good, good. Good, good. Holiday periods, I remember the song the Stevie Wonder. I just called to say, I say the holiday period. Okay. Hey, man, and we don't have, we don't have like holiday periods now, right? So we just have the August ones. On August September, one. We just have one day only, the Independence Day. In October, we don't have nothing in October, right? The wish. No, I mean, Halloween. That's not actually a holiday. I mean, you gotta work on that day. But then in November, you got November the 2nd. Only that one, right? Solo ese. Yeah, numbers. No, so that too. No, yeah. Only November the 2nd. In the boys, the independence in Salvador. But that's on September. Del 5 de noviembre, el primer grito de independencia, pero no se celebra mucho. No. Actually, it is not a holiday here. No es como un día festivo acá. Exijamos que sea festivo. No, debería ser, no tenemos otro más. Exactly. Actually, only in my case here, I mean, the place where I work, besides this one, of course, in Usulután, mm-hmm. I got on November, I got 2 days. We got November 2nd. Y el, hay un día festivo en Usulután, principalmente. El 25. Ajá, Santana, las Julianas. Ajá. Y en Usulután es a... De la Santa Catarina de Alejandría, creo que es. Yeah, that one. That's on November the 25th. Uh-huh. So I got 2 holidays on that day. Over! Yeah. Man. But anyways, right? So we got it here. And on December, we got plenty of it. Va a tener 2 poderosas semanas de vacación. ¿Me van a decir something, Natalie? Sí, yo tengo una pregunta. Yo no sé si no escuché bien. Es que vaya, yo estoy acostumbrada, ¿verdad? Que sí es at night, pero cuando hablamos de la mañana es in the morning, ¿verdad? Exacto. Pero, ¿por qué es at in the morning y no at the morning o en la noche no es in the night, sino que at the night? It's something established. Ya digamos que lo tienen established. Es raro, man.
súper raro, porque at night lo consideran como parte de un día específico, right? Parte específico dentro de un día, pero es considerado como las, por ejemplo, at noon, no decimos in the noon, sino at noon, por ser específico y único, por eso dejaron at más que todo para referirse a la palabra night. Medio raro la definición así, pero es como algo ya que establecieron. Lo okay. Mismo pregunté e investigué y como que lo mismo vine a dar así, yo como que no tiene sentido de verdad, pero bueno, rules are rules and we got to map. No existe como una explicación gramatical para ello. Exactly, exactly. It's like pretty weird in that case. Hay que quejarnos con los ingleses. Yeah. Yeah. Pero luego yo me doy cuenta así como que en español nosotros... ¿Cómo no se quejarán ellos de nosotros? ¿Cuál español? Apenas. Lo que queda. De esa mezcla. I was watching a video today afternoon, actually, that is running on social media, que decía que estaba describiendo la palabra volado in English, and I was giving the translation about the meaning of that word, right, and everything, and the aspect of how to use that word. Right, I mean, it's kind of funny. Just imagine using that word for most of things. Imagínese un gringo sabiendo español ahí diciendo, estoy graduado y ya puedo hablar bien español. Y venga usted y le diga, hey, pásame ese volado. His mind is going to blow up. That's funny. O con la frase, ¿viste lo que te estaba diciendo? Como que le diga usted a un gringo así como que ya vengo y se vaya. So just imagine, es cierto. So just imagine. I mean, otro blandito. Otro blandito. Very special son that. So, entonces así como que digamos que tendrían más quejas ellos, ¿no creen? En el país se generaron los toques de queda por quienes. What? Ah, okay. I thought it was part of the class. Okay, let's continue, guys. If you don't have any other question, I am going to stop in here with this. Ah, man, that was funny. And let's go, guys, on the manual. Specifically to page 36. When you go there, I am going to show you the page. Bajamos para abajo. Bajamos para abajo y subimos para arriba y entra para adentro. That's funny. Nah, that's crazy. I think I have the video. Creo que tengo el video. Se los voy a enviar al grupo cuando termine la clase. Para que tengan más o menos una idea de lo que les estaba hablando. Oh, what am I doing? Iba a cerrar la clase en vez de proyectar. Ah, here we have. Okay, so we got here. How to use prepositions of time. So we were discussing these ones. Las teníamos estas en la presentación, así que no nos vamos a detener mucho acá. But I do really want, guys, we to jump onto this. Entonces, lo que sí, quiero que nos vayamos a trabajar ya de una acá. ¿Qué vamos a hacer acá? Dice, complete the email using the prepositions of time. Compare answers with a classmate. Vaya, tenemos acá la información, dice, from... Fati2018@email.com to Mary, oh Jesus Christ, Mary2@email.com. Subject, News Products Presentation. ¿Qué van a hacer acá? Lo que necesito es que me las complementen acá, me complementen este párrafo
usando las prepositions of time, ¿ok? In, on, or at. Luego de eso, let's go down over here y vamos a comenzar con este. Dice, using the information from exercise 2, page 35, write what some activities that classmates have to do, specifying the time and date, and connect your ideas. Okay, creo que esto sí, 35, we were missing from yesterday. Ayer estuvimos nada más enfocados en, let me see, the previous activities and the questions. Bueno, nos va a tocar llenar entonces esta parte. What is this about, guys? Listen. Dice, ask 3 classmates about their schedules, activities specifying the date and time. Va, miren, ¿qué vamos a hacer acá? Acá lo que está pidiendo es que un compañero de ustedes, vamos a poner el nombre acá, y acá que ese compañero mencione las actividades que él o ella realiza en un día normal. ¿Se acuerdan de la descripción de las daily routines que estábamos haciendo al inicio de la semana? Bueno, fue la semana pasada, I think it was. Ok. Por ejemplo, si Tamara trabaja con Crisia y supongamos Hazel, ok. Acá podríamos poner Tamara. ¿Qué hace Tamara? Vamos a ver. Acá puede decir, she wakes up at 4 a.m. Se levanta a las 4 de la mañana. Se va a trabajar a las 5. Desayuna a las 6. ¿Ok? Entonces, 3 actividades cortas acá, las que consideren más importantes. Y acá, en este cuadro que tenemos acá, la fecha y la hora en que hace esa actividad. ¿Ok? Pueden poner una fecha in general, right? Puede ser, por ejemplo, on Monday, the 15th, y poner una hora, ¿ok? Recuerden que para poner una hora necesitamos la preposición at, ¿ok? All right, Manuel, thank you for letting me know that. Entonces acá, ¿ok? It will be like this. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a necesitar en esta parte acá, ¿ok? Donde dice, write what some of the activities that your classmate have to do, specifying the time and the date. Entonces acá lo que van a hacer es que básicamente van a hacer una pequeña descripción de las actividades que uno de sus compañeros, ¿ok? Le han descrito en la tabla anterior, mencionando acá la fecha y la hora, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que podamos utilizar las preposiciones de tiempo. That's it, ¿ok? Good. Any question about what you guys are going to do? ¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer? Con respecto a la tabla, no se vayan a complicar. 3 actividades cortas, right? La más relevante que usted haga, ¿ok? And then a specific date and time. All right. Now, I need to know who is really active to participate in the activity. So, Ruth, Darlene, Manuel, creo que va de salida ahorita. So, Darlene, can you participate? Darlene, are you there? Pero sí puedo participar. No, okay. Thank you, Manuel, for letting me know that. Ajá, okay. O sea. No está. Creo que no está ahí. Algo tengo que aprender. Of course. Of course. Patricia. Can you participate, Patricia? Patricia tiene desconectado el audio. Norma, Fátima, okay, Dennis. I don't know if Dennis, are you there? Can you participate? Okay, Fátima says no. Okay. Vale.
Let's try to make the groups then. Give me 1 second, please. Okay, so I'm going to do the plus one. Oh, alguien me está diciendo que no puede. Gladys. Okay. Okay, guys, let's open up your breakout rooms and let's go to work. Please, let's try to enter to the breakout rooms. Bueno, démosle aceptar y podemos entrar a la sala, por favor. Please. Para los que no lo han hecho. Gladys. A lo mejor no pueda participar, pero me gustaría que entre a la sala por lo menos para que escuche a sus compañeros, ¿ok? En la práctica, aunque no pueda participar. Please. ¿Selecciona alguna sala de grupo o usted me va a enviar alguna? Oh, ya le desapareció. Permítame, ahorita se la envío de nuevo. Julia, what about you, Julia? Ahí está. Teacher, no tengo a nadie aquí. Hey, what happened? ¿Y sus compañeras? No sé con quién me había unido, pero no está nadie aquí. Sí. What? Úname con otro grupo mejor. Le tenía... Ya viene Julia, vamos a ver. Se acaba de unir, ajá. Ajá. Pero está oyente. ¿Puede participar, Julia? No, aquí estoy, es que me fue la señal. Ah, okay. Sí, ya decía yo, Patricia Gabriela. Vamos a ponerla, a traerla para acá también. Qué raro. Vale, entonces participamos con Julia al menos.
Okay. Okay. Great. Perfecto. Bueno, está bien, gracias. Okay. Hola, Julia. Hi. Hi, hello, teacher. Hi. How are you doing? Good, and you? I'm falling asleep. Midnight. It was a really, really, really long day. You can't imagine. Really? Yes. Oh. I can't hear. Okay. Sorry to hear that, man. Yeah, but don't worry. It will be different, though. It's something normal. Okay. I don't remember I came late to classes, so I don't remember this rule. When you are talking about a specific time of the day, you use in, right? How come? I mean, as in the example, as in the exercise, are you busy blank space Monday afternoon? Oh. Okay, so in that case, are you busy? In that case, it will be on. On Monday, right? That's correct. On Monday afternoon, because it is talking, I mean, when it's in general, you put the word in, or you write, or you mention the word in. And when you're talking about a specific, it's, well, on and at. Right. I mean, at, it's the more specific, right? Exactly. The specific years. JK. I can see your face. Okay. Dang. So, Christia. It is on. On. Hello, Fatima. Are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new product that the company launches? This is at, perdón. ¿Dónde? En el segundo blank space. Sí, sí. Yep. Igual en el tercero. En el siguiente, sí. Y en ese que dice but it will be be marzo es marzo y el otro es domingo. Parte 5. Are you busy on? Ahí es on Monday. Sí, on Monday afternoon. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it. And it sounds very interesting. It starts at, at 6:30. I work until 5:45, but I can meet you at on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There are another presentation, but it will be on March. On Sunday. Okay.
And this using the information for exercise, write that some of the activities that you classmates have to do. Specific. Y entonces aquí de crear un párrafo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero digamos que Mauricio va a ser uno de nosotras dos y así viceversa. El teacher dijo ¿sí? de que lo podríamos hacer con ahí en la página 35 con el cuadro. Con la ajá. misma información podríamos hacer un pequeño. Ah, sí, ¿verdad? Ok, entonces digamos que he, digamos Mauricio get up at 6 p.m. Por ejemplo, si usted va a la iglesia en un día en específico. Teacher. Hola, mire, hola. ¿Verdad que en este caso tenemos que poner una fecha y una hora en específico? That's correct. Como un día. Vaya, por ejemplo, yo le dije a ella que yo los días lunes doy clases a las 5, sí, los lunes a las 5:10. Ese podría ser una actividad, ¿verdad? De la tarde. 5:10 de la tarde. ¿Qué dice? ¿Qué? Un segundo. Ah, temblando acá. Ok. Sí, it can be. Mm-hmm. Está temblando. Yes. Ay, no, aquí no, fíjese. Qué raro. That's weird. No, but yeah, in that case, sí la podemos poner ahí, right? Fíjese que yo no sé cómo decirlo porque uno dice, yo doy clase, ¿verdad? Pero en inglés... I teach se ve como muy general. Está ajá. bien si pongo en este caso como ella lo sé. Puedes poner el nombre de la materia, ¿qué da? O puedo poner she teaches to her students. Puede ser. Yeah. Ah, okay. Sería on Monday at 5:10 p.m. ¿Todos los lunes suele dar eso? Sí. Entonces, on Mondays, with S. Ah, oh, on Mondays, okay. Yeah, that's correct. ¿Ese hace referencia que cada lunes hace esa actividad? Mm-hmm. Okay, sí, todas las actividades que yo le dije, Yanira, los hago todos los martes, todos los lunes y todos los sábados. Ah, entonces sería de agregarle una S. That's correct. Okay, ahorita. Vale, entonces, ¿cuál sería su primera actividad? La mía... Ay, es que no tengo una, tengo varias. Sería... Ay... La de trabajar de todos los días, la verdad. Porque no tengo una en específico. Ah, sí, ya me acordé. Aparte de trabajar, tengo clases, ¿cómo se dice recibir? Recibir clases el día lunes. ¿Clases sobre? Y, ¿sobre qué? Es que es una maestría, es un posgrado. Ah, ok. Es una maestría en docencia. Uh-huh. Ah. De 4:30 a 8:00. Uh-huh. Podríamos poner she takes classes on Mondays at ¿a qué hora dice? A class de 4:30. O solo ponemos la hora a las 4:30. ¿No? At 4:30 para no complicarse tanto. Okay. Ah, okay. Yo le voy a poner she takes classes at on Mondays at 4:30. En su caso, como está hablando de usted, lo tendría que poner I take classes. I take. Okay. La otra sería de
¿qué más? Pero digamos, have breakfast at the, bueno, no, quiero ver. Ask three classmates about the activity to specify. Ahí no queda bien, in the morning, en la mañana. En la mañana. No, pero no hay que estar ahí. Bye. Aquí dice las indicaciones. Escribir como que en el cuaderno una lista de actividades que tengas que hacer esa semana, mes o año. Luego dice, esa es la segunda parte, preguntarle a tres compañeros acerca de como su agenda o programación de actividades, especificando la fecha y la hora. Por ejemplo, si tuviéramos como que un examen, ¿verdad? Bueno, digamos, por ejemplo, Crisia, activities started for el día y la mañana. Por ejemplo, por aquí el ejemplo te dice on Wednesday morning, entonces el miércoles en la mañana, te está especificando la mañana de qué día, y cuando es in the morning, o sea, en la mañana, como por ejemplo, ah, yo voy al gimnasio en la mañana. Y el indicativo es del adverbio. Ajá, entonces cuando te decís, yo voy los miércoles en la mañana al gimnasio. O sea, especifica el día. En general. Sí, porque ahí la, no, es específico. A lo que en la quizás en la proposición on está referida al señalamiento de un tiempo sobre una, solo el caso on Monday afternoon. Are you busy on Monday afternoon? Ah. On. Ahora, si fueras en la mañana, uh-huh, podría in afternoon, ¿va? O ajá, correcto. Solo diría in afternoon. Teacher, ahí tenemos una ajá, que tenemos, nos puede aclarar algo. Ajá. Para aclararla mejor. Okay. Porque el uso, el caso del primer parafito, are you busy, okay, Monday afternoon. Nosotros en la proposición consideramos, estamos viendo si era on o era in. En nuestro caso, tenemos puesto no, el consenso. Ahí, vaya, ahí está claro porque dice, menciona un día específico y parte de ese día. Por ajá, lo tanto, es ay, on. 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 Si ajá, no se mencionara ese día, entonces sí, ahí fuese in. In, ajá. Correcto. Ajá. Ahí está, ajá. Está como correcto. Entonces, es que como en los dos pusimos in the morning, in the afternoon, y también en on pusimos on the morning, on the afternoon, on the evening. Entonces, era lo que yo le preguntaba a usted. Ajá. Pero recuerde que yo le dije, si mencionamos un día en específico y parte de ese día, usamos on. Si no mencionamos un día, pero sí parte de un día, entonces es in. ¿Ok? Entonces un ahí, día en específico es on. Exacto. Y cuando uh-huh, solo mencionamos parte de un día, pero sin mencionar el día, es in. Ok. Por ejemplo, in the morning. Exacto. In the morning. En cambio, Monday. Sí. Si usted dice, I go to work in the morning. Ah, voy a trabajar en la mañana. Pero ahí no especifico un día, entonces por eso usamos in. Sí, diferente fuera. Ah, si yo le digo, Hazel, fíjese, I go to the gym on Friday morning. Uh-huh. I go to the gym on Friday morning. Ahí ya le estoy dando un día y parte de ese día en que yo hago esa actividad. Entonces ahí ya no es in, es on. Uh-huh. Okay. La proposición toma la connotación de en la mañana de tal día, en la tarde de tal día. Correct. En cambio el otro es en la mañana, en la tarde, en la noche. De cualquier día. Uh-huh. Exacto. De cualquier día, correcto. Okay. Exactly. La temporalidad acaba. Exactly. Aquí le voy a preguntar a mi hija que me sopla. Pero me ha ido. Me sopla.
está soplando. La descubrimos. Vale, pues, en sí, lo entendí. Pero, excelente. Ok. Vale, entonces, sigamos. Sigamos. Vaya. Vale, sería a un Monday. Entonces lo dejaríamos on the more on Monday afternoon. On Monday afternoon. Y después dice, do you know about the new product that the company launches? No sé cómo se pronuncia. ¿Cómo se pronuncia? Launches. Launches. Uh-huh. Igual a sopa. No voy a sopa que voy a launches. There's a presentation about it and it sounds very interesting. Interesting. It starts sería at 6:30. ¿Cómo se pronuncia? I work until 45. Otra vez. 45. Pondríamos at otra vez. I can meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue in May Street. What do you think? There's another presentation, but it will be, para mí sería on March 2nd, bueno, yo puse on March 2nd, Sunday. And I can't that day. Correcto, ajá, porque el on siempre también se utiliza para los meses. Y el otro es, sería la, on la también. Fecha. Va. Ya lo tenemos. Solo les diré que me dolió el corazoncito escuchar eso. Ahí se los dejo de tarea. ¿El qué? Me dolió el corazón escuchar eso último que acaban de decir. Y todavía decir, está correcto. Revisen bien. Sí, es que ahí hay algo, hay una clave ahí. Es que fíjense que but I will be, porque ahí estamos hablando en marzo. Solo les diré. Cuando mencionamos una fecha dentro de un mes, usamos una preposición. Y cuando mencionamos un mes en general, sin fecha, usamos otra preposición. ¿Ok? Yes. Ya nos noqueó. No, pero ahí está la clave. Revisaré mi clase. Listen. Cuando mencionamos una fecha dentro de un mes, es on. Cuando solo mencionamos un mes y no va fecha, es in. But it will in March on Sunday. Ahí está. Okay. Y si pueden observar ahí. Pero no se me... es que, bueno, no sé si yo lo tengo mal, teacher, pero yo lo tomé como on March 2nd, Sunday. March 2nd. Ajá. Yo lo puse. No. Ahí van dos preposiciones nada más. Va. In March on Sunday. On Sunday. On Sunday. Ahí está cabal, ¿ves? Okay. It will be in March on Sunday. Teacher, okay. Vuelvo a repetir eso en la del mes. Que sí, cuando llegamos on es cuando ponemos una fecha dentro de un mes. Y cuando llevamos in es cuando solo mencionamos el mes, más no una fecha. Okay. Porque no está dando, pero irá en marzo, en el domingo. Así es. Bueno, exactly.
Ahí está la. Ahora, yo estoy comentando lo que lo estoy traduciendo mentalmente, pero realmente, pero la estructura es así, va. That's But true. It will That's be true. In March on Sunday, huh? Okay. Good. Ahora bien, vamos que necesito escuchar eso de ustedes en los en el principal, ¿ok? Vamos a checar esa parte, ¿ok? Let's go back to okay, eso ahora, ¿ok? Good. See you there. Bueno. Okay, guys, so we just did both activities. Right now, solo vamos a revisar la parte del email y con respecto a la siguiente actividad, la vamos a tener de opening para la clase de mañana. Nos va a servir de feedback, okay, sobre lo que acaban de hacer. That's the way how we're going to be doing, porque no los quiero tener mucho tiempo después de las 10 acá, okay. Good. I know that most of you are super tired, so I'm not gonna be like, you know, like so bad with you guys. So I'm going to share the screen on here. Solo vamos a llenar la parte esta, okay? Let me see. Norma, can you please help me out reading? Vamos a leer el email, ¿ok? Ayúdeme, por favor, y yo le voy a decir dónde se va a detener. Norma, you got the microphone off. I'm sorry. Right. Hello, Fatima. Are you busy? Busy? Are you busy on Monday afternoon? Do okay. you know? Okay, give me 1 second. So you got on in here. Like this? On. All right. If everybody got on, that's correct. Okay? Continue, Norma. Do you know about the new product that the company launches? Launches? Okay, good. Thank you, Norma. Stay there. Tamara, continue the reading. There's presentation about it, and it sounds very interesting. Stream. It starts at 6:30. 6:30. Okay, stay there. You got at over here. So if everybody got at over there, it is correct. Okay, good. Mauricio, continue the reading. I work until. Until 5:45, mm-hmm. But I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and May Street. At, okay, perfect. If you got at over here, it is correct, guys. Thank you. Now, let me see. Hazel, continue the reading. ¿Dónde se quedó? Main Street. Ah, did an old presentation, but it will be. In. All right, guys. Si todos tienen in over there, it is correct. ¿Por qué? Porque estamos mencionando un mes en general, right? Sin fecha. Okay, in. Oops, sorry. Give me 1 second. What happened? Ah, jeez. Ajá. What happened? Give me 1 second. Oh, man, I hate this. What is that? In Sunday. Give me 1 second. I need to move this. Okay, here we go. Okay, uh-huh. In March.
In Sunday. In. In. Are you sure, Hazel? No, sure. Alguien que me apoye a Hazel ahí, please. On Sunday. On Hazel, on, okay. Porque estamos hablando de días, okay. On Sunday, okay. De castigo termine de leerla. Okay. I can't. Ajá. Day. That day. Okay. Let me know. Uh-huh. Bye bye. Okay, perfect. So let's remember, when you got days, you use the preposition on. Okay. Very good, guys. So in here, we're gonna stick with this one as the last part. Okay, I'm gonna stop sharing in here. Nos vamos a quedar hasta acá con relación a esto de la clase. Mañana vamos a dar como un opening, right? With the last activity that you did related to your classmates' activities, okay? With the time and date, okay? Y vamos a dar un pequeño feedback con relación a esto. Tratemos de practicar un poquito eso, okay? De cuándo usar on, cuándo usar in y cuándo usar at. Más que todo, es bastante, las tres son bastante usadas. Creo que más adelante igual vamos a ver las diferencias entre estas, que son de tiempo, y estarán las del lugar. No estoy muy seguro todavía, pero creo que sí vamos a mencionar las del lugar también. Right? And it is really necessary for us to know the differences, okay? Así que, the homework, practiquen un poco más las prepositions, okay? Y, como siempre, continue doing the homework, okay? Recuerden que mañana ya es la clase 15. Por lo tanto, mañana finalizamos semana 3, ¿ok? Entonces, para mañana, antes de medianoche, tenemos que tener hasta la tarea 15 en la plataforma, ¿all right? Please, I want you to be updated with that, ¿ok? So, thank you in advance, guys, for getting connected. I am going to go through the attendance list, and that's going to be everything, ¿ok? So, let me see. Darling Jasmine. All right, so she's there. Okay. David Rodolfo, it's not here. Denise Adonai. Iris Nelson. Ah, he's here. Okay. Fatima Daniela. Okay, good. Patricia Gabriela. Present teacher. Okay, good. Let me see. All right, Patricia. Patricia, we haven't had the feedback, right, with you. Nos hemos quedado en las feedback con usted. Where is Patty? All right, not just not there. Okay, so Herbert Vidal is not here. Gladys Teresita. Present. Okay, great. Jose Roberto is not here. Juana Hazel. Present, teacher. Okay, good. Julia Janira. Present. No, okay, good. Julia, I haven't had the 10 minutes feedback with you, right? What? ¿No hemos tenido el feedback? No. Okay, ¿podría quedarse un par de minutos después de la clase conmigo, please? Okay, thank you. Let me see, Kelly Marcela. Okay, I guess Kelly got some issues. It's not here. Crisia Vanessa. Present. All right, great. Manuel Jose.
Present teacher. All right, good. Marvin Obed. So Marvin is not there. Mauricio Giovanni. Present. Okay, good. Miguel Angel. All right, so Miguel is there. Moises Alberto. Hi. Y Moisés, con Natalie, y Moisés con Natalie, así como que, uy, qué cortita estuvo la clase ahora. Ni tanto. Ay, no, man, claro, it was a difficult day for you. Las 8 de la mañana. Yo sé que fue un día pesado parada. También. Ay, horrible. I'm sorry, guys. Okay, no good. Problem. So, all right, Natalie, Andrea. I'm here too. Good. Norma Maritza. Present, teacher. Okay, good. Ruth Noemi. Present, teacher. Okay, excellent. Tamara Lisette. Present, teacher. Okay, nice. Walter Antonio. Present, teacher. Excellent. And the last one, William Alexander, which is not here, I guess. Nah, it's not here. All right, guys, it was a pleasure to have you here in another video conference. Let's see you tomorrow, okay? Have a wonderful night, guys. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Okay, guys. Bye. Bye-bye. Okay, perfect. So, Julia, in this case, what is this time for? Estos minutos que le he pedido que se quede conmigo es básicamente para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase y clases anteriores que hemos tenido. Entonces, it's just like, you know, like for us to get updated with this. Así que, soy todo oídos, si hay alguna duda con relación a algún tema en específico, ¿ok? Y pues, que necesite feedback. En el de das y el da, en ese me enchivolo. ¿En what? Ah, ¿cuándo usar do y cuándo usar das? Exacto. Ah, ok, perfecto, vamos a ver. All right, lo vamos a poner de este modo, mira. On this part, let me see. Acá vamos a poner do. Okay, va. ¿Con qué pronombres? Primero que nada hay que identificar el sujeto con el que usamos do. Okay, va. Por lo general, do lo utilizamos con I. Lo utilizamos con you. Lo utilizamos con we para decir nosotros. Lo utilizamos con they, ¿ok? Y lo utilizamos con plural nouns. ¿A qué nos referimos con plural nouns? Por ejemplo, si decimos the students, los estudiantes, ¿ok? The teachers, los profesores, ¿ok? Entonces ahí estamos hablando de plurales, ¿ok? Más de una persona. O cuando hablamos, por ejemplo, de dos personas en específico. Si decimos Julia and, por ejemplo, Mario. Julia and Mario. Si ve, acá ya tengo dos personas, ¿correcto? Entonces acá, estos serían como los subjects, los sujetos que podríamos utilizar con el auxiliar do, ¿ok? Dentro de una pregunta. Ya vamos a hacer una pequeña práctica para que comprendamos de mejor manera. Ahora bien, por el otro lado vamos a poner does, ¿ok? Vale. ¿Cuáles son los subjects que podemos utilizar con does? Vaya. Aquí es donde entran los singulares. Tenemos she, para decir ella, ¿ok? Tenemos he, para referirnos a él. Tenemos it, para referirnos a cosas inanimadas, ¿ok? Objetos, en pocas palabras. Y
singular nouns, nombres en singular. Por ejemplo, si yo en el otro tenía the students, los estudiantes, acá yo puedo colocar the student, only one. Allá tengo the teachers, acá pongo the teacher, only one. Ok, y allá yo digo Julia and Mario, acá yo solo puedo decir Julia o solamente Mario. So you see, only one person. Ok, good. Ahora bien, aquí en medio pongamos un par de verbos que nos pueden servir para la práctica. Por ejemplo, the homework. Estos son como verbos con un pequeño complemento, ¿ok? Go to work, ir a trabajar, ¿ok? What else? Play soccer. Deme otro verbo, por favor. Eat. Ok. Eat pupusas, pongamos. Ok. Y vamos a ver qué otro. Sleep. Ok. Sleep. Vale. Tenemos esta serie de verbos y un pequeño complemento. Do the homework, hacer la tarea. Go to work, ir a trabajar. Play soccer, jugar fútbol. Eat pupusas, comer pupusas. Y sleep, dormir. Vale. Ahora bien, en un contexto podemos preguntar. Vaya, esta es como la clave de la pregunta. Si lo vamos a hacer con una WH word, como las que hemos estado practicando esta semana, podemos decir, where do you? ¿Ok? Do you? O acá, usted es libre de colocar cualquier... Listen, cualquier subject de esos que tengo yo acá, de estos, me refiero a estos, ok, a estos, con do, ok, cualquiera podemos utilizar. Un ejemplo de ello, do you eat pupusas? Y ya tengo una pregunta, mire. Where do you eat pupusas? Ah, es como, ¿dónde comes pupusas? Entonces, en la respuesta yo puedo decir, I eat pupusas in the restaurant. All right? Vale. Ahora bien, deme una WH word usted para iniciar una pregunta y yo la escribo acá. Vaya, este do siempre va a ir después de la WS word. Ahora, deme cualquier subject de esos. The student. Ok, where do the students? Ajá, y ahora un verbo con un pequeño complemento. Play soccer. Exactly. Play soccer. Y ya tiene la pregunta, ¿mire? Where do the students play soccer? ¿Dónde juegan fútbol los estudiantes? Entonces aquí una pequeña respuesta, usted puede poner they, para referirnos a los estudiantes, como ellos, ¿ok? Ajá. They play soccer. Ajá. Ahora mencióneme un lugar. In? Estadio. The stadium. Ok. Y ya lo tenemos de ese modo. You see? Okay. Hagamos otro ejemplo con este. Solo que esta vez úseme Julia en Mario. Usted va a la iglesia. Deme una pregunta con what time. What time? Ajá, bueno, yo la anoto. What time? What time do Julia Mario? In Mario.
¿A qué hora es la reunión de Julia y Mario? The meeting. Okay. What time do Julia and Mario meet? Se reúnen. Okay. Y ya la tenemos ahí. Okay. Entonces ahí ya tenemos la pregunta. Entonces en la respuesta nosotros ponemos poner they para hacernos referencia como ellos, ¿verdad? They meet, ellos se reúnen, at, y aquí ponemos una hora. Night. Okay, at 9 a.m. Okay, very good. Y entonces así es como nosotros creamos preguntas usando do con todos esos pronombres que tenemos ahí como sujeto, okay. Ahora bien, en el otro lado es cuando hacemos preguntas con das, ¿ok? Y ahí tenemos todos los pronombres. Ahora, yo voy a comenzar con un ejemplo y luego usted me va a dar otros, ¿ok? Vaya, ya acá yo puedo decir, listen up, where does, y puedo poner acá, she, where does she, listen up, do the homework. You see? Where does she do the homework? ¿Dónde hace ella la tarea? Okay. Good. Entonces acá la respuesta va a ser she does the homework. Okay. In the school. In the school. So you see, this is the way how you got it. Entonces es la forma en cómo nosotros podemos crear esta pregunta. Solo que acá en tercera persona, recuerde que en la respuesta el verbo ya va modificado. Ya es cuando se le agrega S, ES o IES. En la respuesta. Si puede notar, en la pregunta tenemos do, pero ya en la respuesta ya va das. Das. Uh-huh. Good. Ahora, ¿podría ayudarme con una pregunta? Puede usar cualquier pronombre que tengamos ahí. Where does uh-huh. He? Does he? Uh-huh. Cualquiera. Yes. Ay. Cualquier verbo puede ser. O lo, cualquier verbo. Sí, cualquier verbo. No sé cuál. Va, si gusta, puede escoger cualquiera de los que hemos visto acá. Estos. Ah, entonces sería el to work. Okay. He, to work, así. Y ya tengo la pregunta acá. You see? Where does he go to work? Okay. Good. Entonces acá, ¿cómo sería la respuesta? Does. Aquí ya el does ya no va, ya no va, solo el verbo modificado. Aquí sería se le agrega. He goes. Ajá. Correcto, he goes to in, y aquí podemos inclusive poner el nombre del lugar. In, in, si lo conviene, el lugar de trabajo. Uh-huh. En centro contable computarizado se puede poner así o en inglés también. No, eso va así. Okay. Centro contable, just to put it this way. Entonces ahí, si podemos observar, aquí es cuando ya usamos las preguntas con das,
¿Ok? Pero recuerde, para que se cumpla esto del uso de does, tiene que usar cualquiera de estos subjects. ¿Ok? Y con do es los que tiene acá, en esta zona acá. Es la forma en cómo podemos hacerlo. Yeah. Okay. Good. So, no sé si todavía tenemos alguna otra duda adicional con relación a las estructuras. No, ya con eso ya me quedo, porque ahí es donde me chulaba cuando es she, que es she, he, it, y hoy es que me chulaba y era, ajá, y me chulaba, pero ya estoy ahí, sí. Ah, that's cool. Perfecto, entonces, con relación a las tareas, ¿cómo vamos? No las he hecho, pero ya las voy a realizar. Ah, vaya, sí, porque ya mañana estaríamos terminando la semana 3, ¿ok? Entonces ya para mañana ya tendríamos que tener hasta la tarea 15. Ahí para que no hayan atrasos, ¿ok? Okay. Vale, perfecto. Okay. Entonces, le agradezco por el tiempo que se quedó extra, all right? Me alegro que hayamos podido solucionar ese pequeño issue there, ¿ok? Entonces, con relación a eso, ahora sí la dejo descansar y nos vemos mañana, ¿ok? Hacer tarea, voy. Exactly. Okay, there you go, no problem. All right, let's see you tomorrow in that case, Julia, okay? Good night. Bye bye, good night. Sí se puede. Exactly. El night. Yeah, good night. Bye bye. Bye bye. Bye bye.